ens venen noves tecnologies i ens ve una nova revolució tecnològica. Ara li diuen intel·ligència artificial i com a totes les revolucions tecnològiques això sempre és de bé que la gent es posi un poc nerviosa i que la gent se plantegi si això mos invairà en certa manera. No? Aquestes noves tendències com la intel·ligència artificial o els nous assistents virtuals són els que provocaran que, que el món canvi o que els processos de, de producció canviïn. De fet, ja hi són aquí, ja, ja han arribat, ja han arribat aquestes noves tecnologies, les tenim des de fa molt d'anys i, de fet, col·loquialment els hi diem robots com a nova tecnologia sempre és una oportunitat, sempre eh, ens genera oportunitats per crear nous postos de feina basats en, en l'adopció d'aquestes tecnologies i basat en, en que les empreses adoptin eh, aquestes innovacions. Però això també sempre genera moltes pors, de fet en el segle XIX a Gran Bretanya amb la gran eh, revolució industrial hi van, hi van sortir molts moviments en contra d'això, ara els hi tecnòfobs, i els tecnòfobs pues, ara mateix el que estan dient és si els robots ens, ens llevaran a eh, puestos de feina, si ens substituiran, què passarà amb, amb la gent que no tingui aquesta vessant tecnològica. I jo crec que, eh, com a tota revolució, el manco és el que jo, el que jo penso, tota revolució sempre és una oportunitat. Eh, en, un, en un petit país com, com Balears, en el, que, en el que som molt emprenedors i en el que la tecnologia també és part del teixit econòmic de l'illa, doncs, pues, eh, aquesta nova revolució tecnològica ens permetrà eh, que moltes empreses pugin al carro de, de dels robots. No? I no tant robots com a màquines que ens substitueixen, sinó robots eh, com a col·laboradors. De fet, hi ha un terme nou que s'emplea, eh, que, que són els cobots, que són els collaborative robots, que són aquells que ens ajuden. De fet, hi ha molts exemples ara mateix en quant a, a cobots. Per exemple, en, casos de, de rescats. Pues, eh, és molt més adient que una, eh, un robot o un dron eh, voli sobre la zona afectada per veure eh, on hi ha un, un, un desaparegut o on hi ha una zona eh, cremada, que no pas que les persones directament s'atancin en aquella zona i, i s'exposin al perill de caure pues, perquè... Eh, perquè no sabem ben bé on és aquesta persona. Aquests cobots o col·laboradors ens ajuden a fer la feina millor o fins i tot a fer-la amb menys perill. A Balears, on el turisme és la, la gran indústria o la, la indústria més present, també els assistents virtuals tenen el seu que dir. De fet, jo crec que ens han d'ajudar a que els perfils dels nostres estudiants, per exemple, els estudiants de turisme, no hagin de ser necessàriament una persona que està darrere d'un mostrador o darrere d'un telèfon donant assistència, sinó que els robots ens ajudaran a que aquestes funcions tan mecàniques o tan rutinàries les pugui fer una màquina i nosaltres puguem fer eh, pues, allò que, que, per lo que ens hem preparat. No? Assistents virtuals, intel·ligència artificial el big data, el famós big data, tot està al voltant de, de, de tots aquests elements o d'aquesta innovació. És un, és un tema molt important, el de les dades, perquè sempre ens preocupa què fan amb les nostres dades, eh, que, aquests algoritmes que ens estan eh, analitzant contínuament. Jo crec que no hem de tenir por d'això. No, no hi ha ningú que estigui mirant, no són tan importants, o jo no sóc tan important com perquè Google estigui mirant què fa exactament amb Pay Eh, són dades que s'utilitzen per millorar eh, la, el nostre dia a dia i per, per oferir-nos doncs, millors serveis i, i millors productes. Han de cotitzar els, els robots perquè si fan molta feina eh, també produeixen molt, per lo tant, eh, algo hauran d'aportar. Jo personalment crec que no, jo crec que han de cotitzar qui rep aquest benefici, qui genera beneficis, aquest serà el que haurà de cotitzar. Tampoc crec que els robots ajudaran a que nosaltres deixem de treballar i estiguem tranquil·lament a casa nostra. Això és una manera també de vendre'ns aquesta idea. Jo crec que els robots han de col·laborar i ens ajudaran a fer la nostra feina molt millor. Marset és una empresa creativa, és una empresa tecnològica. Eh, hay muchas empresas que no, se, que no solo se dedican al turismo, nosotros nos dedicamos indirectamente. Y no solo trabajamos para empresas de Baleares, también trabajamos para empresas eh, mexicanas, para empresas americanas, para empresas australianas. Para, en, en definitiva, vivimos en un contexto totalmente internacional. Nos apoyamos en la tecnología para poder hacer eso. No tenemos sedes en todo el mundo, pero siempre la tecnología colabora con nosotros y nos ayuda para, para poder expandirnos. Nosotros también eh, nos dedicamos a, a configurar robots o cobots, collaborative robots. Eh, ese es nuestro trabajo: ser muy creativos y, sobre todo, dar eh, soluciones a, a nuestros clientes. Los asistentes virtuales y los robots no, eh, sirven para cualquier tipo de empresa, para cualquier tipo de empresa que tenga procesos: procesos de venta, procesos de fabricación, procesos de gestión estratégicos. Por lo tanto, ya abrimos el paraguas del tipo de empresas para las que podemos trabajar. Como digo, en Baleares normalmente trabajamos para empresas turísticas, pero ya podemos trabajar para cualquier tipo de industria. Por supuesto, tenemos que mirar un poco más hacia afuera, que es lo que Marsite intenta hacer desde sus inicios, porque aquí la mayoría del tejido industrial eh, pues es un tejido, no es industrial, es un tejido de servicios eh, muy vinculado al turismo. Pero esto nos permite, esta y cualquier otra tecnología nos permite acometer otros, otros sectores. Turistec nos ayuda de cara a, a abrirnos una ventana eh, no solo al Estado español, sino también a, a todo el mundo. Turistec tiene eh, presencia en, en la mayoría de mercados internacionales, muy de la mano de las empresas turísticas que ya están en esos mercados internacionales pero eh, siempre mirando, como digo, a otras a otras industrias, eh, ya que eh, la presencia en estos países pues nos permite acercarnos a otro tipo de empresas. Ya existen muchas aplicaciones eh, en el mercado, en Baleares concretamente eh, las primeras aplicaciones se están desplegando sobre sobre todo sobre el se sector turístico. Marsite tiene un producto que se llama Hotels Bot eh, que es un Bot parametrizado específicamente para, para, para hoteles, pero es una plataforma, mmm, o este robot es una plataforma, como digo, que no solo sirve para hoteles, sino para cualquier otro tipo de negocios. De hecho, también eh, estamos empezando a desplegarlo sobre renta cars, sobre centros comerciales, eh, sobre comercio en general y sobre cualquier tipo de eh, servicio que requiera de, de una asistencia o de, o de canalizar ventas. Utilizamos mucho nuestras soluciones para, para intentar dirigir al cliente o bien hacia darle mayor información o bien hacia eh, el, por, el propio proceso de ventas. Existen varias oportunidades ahora mismo para los emprendedores, eh, no solo desde el punto de vista de crear nuevas empresas, sino dentro de las mismas empresas ser in, lo que se llama intraemprendedores, es decir, cambiar eh, el, la, la estrategia de una propia empresa. De hecho, estamos hablando de, de, de minería de datos, por ejemplo. ¿no? El tema del big data o el tema de la, de la gestión de los datos necesita de, no tanto de robots, sino de mineros de datos. Es decir, necesitamos analizar esos datos, aparte de que pueda haber robots que estén eh, haciendo análisis exhaustivo. Necesitamos esos mineros, por lo tanto, esos son oportunidades tanto de nuevas, eh, nuevos perfiles que no existen, de hecho, no, ha, no hay eh, muchos analistas, o de nuevas estrategias de, de negocio. En este caso concreto de, de, de la minería de datos, ¿qué, pasa, qué, 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 es lo, qué, ¿qué miedo nos puede dar el que estén analizando continuamente eh, eh, cuáles, va, cuáles van a ser nuestros gustos o qué es lo que podemos estar deseando y que la máquina sea adelante a nosotros y nos diga qué es lo que necesitamos? Eso no es novedoso, ya lo hacen con nosotros. Si entramos a en una tienda y hay una determinada luz es porque ya se ha hecho minería de datos o se ha estudiado qué es lo que pasa cuando un cliente entra con una luz o con otra, o si hay una música o otra. Es decir, estamos tecnificando lo que, lo, que, lo que ya existe. Por supuesto vamos a tener un proceso de cálculo muchísimo más rápido y muchísimo más ágil y nos va a permitir reaccionar antes. De hecho, en el 2008 estuvo a punto de haber un gran crack económico, perdón, en el 2010. Eh, muy parecido al del 2008, pero gracias a que, las, a que las máquinas, a que los robots pudieron dinamizar el algoritmo de cálculo y de previsión de qué es lo que iba a pasar con la bolsa, se evitó ese, ese gran crack. Pues lo que vamos a ganar es velocidad de procesamiento, pero no, 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 va, no vamos a estar invadidos por, por, por ese análisis.